Dale, 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 recio. Manuel Zavala, bienvenido, tocayazo. Hola, un gusto, tocayo, qué amable. Qué gusto platicar con Manuel. Me trajo mi gorriux para que aquí siempre, cuando vienen los visitantes, arroparlos en las ideas y los temas que platicamos. Antes de entrar en materia, déjeme le presumo, Manuel y yo somos compañeros y hermanos de una misma adicción. A Manuel le gustan mucho las motos, a mí me gustan mucho las motos y somos compañeros en un club, ¿no? El ahí club estamos, Piratas, ¿no? Piratas, así es, ahí estamos. ¿Te gusta rodar, tocayo? Sí, de vez en cuando se puede, ¿no? ¿Sales en bola o sales en solitario? ¿Cómo te sientes más a gusto cuando andas en las motos? En bola y con los compañeros, ¿no? Con unos primos, sobre todo ahí que ando. Además, no he rodado mucho, ¿no? Ajá. Pero sí me gusta bastante, ¿no? ¿Tienes tiempo por la afición por las motos o...? Sí, cómo no, lo que pasa es que mi papá tenía un autito. Okay. Una Yamaha, no un gran motor, no, okay. Una 125, esas clásicas. Pero ya la viste pero en casa. Pero ahí aprendí a manejar moto y pues ahí andamos, ¿no? ¿De a poco? Casi no la usamos, la verdad, por el tema del trabajo. Hemos rodado mucho, pero sí, me encanta, me gusta mucho la moto y afortunadamente igual ahí a la señora le encanta, así que es cómplice. Es una gran ventaja, claro. Porque luego hay veces que las señoras y las novias no se quieren subir a las motocicletas, ¿no? Sí. Les da cierto miedo. Me da mucho gusto que estés aquí conmigo. Estás, como decía yo hace un buen rato, no sé cuántas candidaturas son para todas las posiciones que habremos de cambiar en junio, pero tú quieres ser diputado federal y ahora por Morena. ¿Cómo vas? Y luego entramos un poquito en materia de ese pecho a pecho que tuviste con Miguel Ángel Zuluba ahí en San Francisco. Sí. ¿Cómo vas y por dónde caminas? Muy bien, vamos, arrancamos hace exactamente 8 días en Calquiní. Concluimos ayer precisamente en Calquiní un excelente evento, una jornada intensa todo el día. Pues el ser diputado pues para mí ha sido más que nada un compromiso, una experiencia de poder servir y ayudar a la gente, no gestionar, respaldar, debatir, proponer, también desde luego en un momento dado oponerse a ciertas cosas que consideramos no benefician a los ciudadanos. Y bueno, asumimos un reto, un compromiso de ser candidatos a diputado federal. No por... Vas a la boleta, ¿verdad? Porque, así es. Porque tu experiencia anterior habías llegado por la vía, ¿cómo se llama? Representativa. Plurinominal. Y ahora vas al escrutinio del gusto del votante, ¿no? Exactamente, es efectivamente el reto, ¿no? De someterme a la consideración de los ciudadanos del primer distrito que comprende Campeche, Tenahuas, El Chacán, Calquiní, Opelchen y Calakmul. ¿Quién es tu compañero por el segundo o compañera? Es una compañera, la doctora María Sierra Damián, okay. Una compañera de lucha de hace muchos años. ¿De dónde? Años. ¿De Carmen? Del Carmen, ¿de Carmen? Ciudad del Carmen, de la cabecera. Y ahí estamos caminando y ayer estuvo en campaña con la licenciada Elaida. Yo al ratito me estoy yendo a Calakmul precisamente. Ya que me hablas del aire, qué difícil o qué tan complicado o qué tan terso ha sido toda esta transición de la izquierda, no voy a hablar de la izquierda campechana, sino todo esto que los que del otro lado de la banqueta vemos o entendemos como izquierda. ¿Cómo ha sido toda esta transición, evolución de PRD, de luego otros partidos, de Movimiento Ciudadano, de Convergencia, en donde los hemos visto a algunos transitar por la misma vereda y a otros, el caso de Andrés Manuel, que ya también agarró otro camino? ¿Cómo ha sido esa transición, esa evolución en Campeche? No, efectivamente, yo mis inicios fueron en Convergencia por la Democracia. Nada más hay que señalar, cambié el nombre, fue la misma institución política, pero al fin y al cabo me quedo en la izquierda, donde están mis convicciones, donde están mis ideales. Yo fueron 14 años que di a esa institución, me reiteré con mucho respeto hacia su dirigente Dante Delgado. Ahora asumimos este reto con Morena desde el 2006, siguiendo a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, nosotros estamos en una postura de congruencia y quienes dicen es que estás de partido en partido. Bueno, en caso particular yo me quedo en Morena porque me siento totalmente identificado con este gran movimiento, que más que un partido es un gran movimiento social que alberga a millones de mexicanos que sienten que es la opción real de la izquierda. A otros de la izquierda, no quisiera entrar en el detalle, pero hay gente que siente que se perdió precisamente en los últimos acontecimientos del Pacto por México, o contra México, decimos nosotros, porque no vemos los beneficios. Y bueno, hablar de Andrés Manuel en su momento también se sabe, fue priista, Laida, y a partir de ahí asumieron una postura en la izquierda de oposición y han mantenido una congruencia.
Yo he comentado que el hecho de no es el pecado haber sido priista, sino seguir siéndolo y seguir estando ahí aprobando todo en contra del pueblo. Ese prismo nacionalista se perdió, se esfumó. Los orígenes del PRI pues eran muy claros después de la Revolución Mexicana y surge ese partido, pero que hoy ha perdido, se ha vuelto un partido neoliberal. Pero aquí estamos nosotros desde la izquierda, desde abajo, caminando con una gran convicción. Eso es a mí lo que me motiva en lo particular a Manuel Zavala. Así como inicié desde mis juventudes, a los 21 años, me mantengo firme hasta el momento de este lado. Y es lo que me mueve precisamente a ser candidato, a asumir este reto, te digo, por convicción. Son tantos, Manuel. Por ahí tenía yo el dato de, por ejemplo, para la gubernatura van 10. Sí, es terrible. Los alcaldes, me parece que no son 10, son 9. Son 9 opciones que encontrarán en las boletas. Los diputados, los ayuntamientos con sus regidores, son tantos que de alguna manera se terminan, como nos pasó el fin de semana, atropellando, digo yo, en el mejor sentido de la palabra, en los lugares por donde andan. Tú te vas a encontrar con el PRI se va a encontrar con el del PAN. O sea, por ahí estarán en esa talacha que van de mano en mano encontrándose. Vimos imágenes de lo que pasó el fin de semana. Ganaron espacios mediáticamente allí en San Francisco. Tú andabas por una parte del mercado, Miguel andaba por la otra. Y de pronto, ahí está Miguel, pues vamos a retarlo. ¿Para el qué? Para el debate, ¿no? Debate público. Y ahí salieron todos los noticiarios de televisión y toda la onda. Debate público. Y ya que nos metimos al tema del debate, me parece que por los gobernadores creo que nada más va a haber uno. Para gobernador. No sé cómo le van a hacer, brother. Porque si van a decir un debate de una hora con 10 artistas, pues no le entiendes cómo, ¿no? Claro. Pero tú querías debatir con Miguel y ahí te le acercas, estoy viendo imágenes. Ponme un cachito, Georgina, dame un poquito de audio de esto para quienes no vieron el fin de semana. Miguel creo que andaba por el rumbo y tú andabas por ahí y de pronto... Así es, de ahí pronto, hello, y tú esperándolo ahí para saludarlo, ¿no? ¿Dónde vas? Y ahí vas, dice, vámonos detrás de... Y tú con tus huestes, decía yo, y aquel con las suyas, ¿no? Aquel con las suyas. Y habrá tiempo de conversar, yo quiero ir nada más el pecho a pecho, de que esto también lleva muchos riesgos, decía yo el viernes. Yo no quisiera imaginarme ni por un momento, mira, ahí está... quien salió huyendo al candidato. Pero ahí está la voz del reportero, ¿ve? Para acá yo quería oír lo que le decía. Esa es la voz del reportero. Sí. A ver si me encuentras los audios en donde intercambian ahí, donde Manuel le dice, vamos a debatir, y el otro le dice, pues estamos debatiendo en la calle desde hace un rato. El viernes comentaba yo, Manuel, de que este tipo de encuentros lleva de la mano riesgos cañones de que tus seguidores, en el caso de lo que pasó el viernes, y los seguidores de Zuluk, de lo que pasó el viernes, un día se les calienta ahí el guá, como decimos, y se les brinca la emoción y empiezan los empujones. ¿Qué es lo que ni la gente no hay ese riesgo, Manuel? No, en absoluto. Nosotros hemos dicho que somos un movimiento pacífico. Sí, hay mucha pasión. ¿Cómo le vas a hacer para apoyar? Ahí está. ¿Por qué no me quedan las reformas de tu presidente? Porque no queda claro cómo va a estar todos estos apoyos que dicen de las reformas. Para hagamos un debate de las reformas, ¿cuáles son los beneficios que estoy seguro que tú estás diciendo que los hay y cuáles son las contras que yo siento y aseguro que no las hay? Porque la verdad no le veo cómo van a poder cambiar todo esto mientras siga tu presidente y siga lo mismo de estas reformas. Un debate público. El debate está en la calle, ya lo estamos haciendo. El debate está en la calle, ya lo estamos haciendo. Yo lo he aceptado desde que inicié campaña. Estoy proponiendo. Te deseo mucho éxito. Venga. Apretón de manos de te deseo mucha suerte. El debate está en la calle. Adiós, amigos. Oye, este tema. Estos asuntos mediáticos son muy importantes. Yo vi un video también donde te da rezo un señor ahí con el que estabas echando rollo y te decía del aire hasta que se iba a morir y tú aguantando caña. Los políticos, como dicen coloquialmente, tienen que tener esa onda de, ¿cómo se dice? De tragar sapos y es como que estuvieras comiendo alitas del coronel Sanders, ¿no? Pero vi un video donde te da un señor que te decía del aire y tú le decías yo no, y o sea, tienen que aguantar esto que les está pasando en la calle. Es correcto, ¿no? El caso particular de este evento circunstancial
Fue efectivamente así, yo me acerco. Este es el camarada que te dice. Lo que sí no sé por qué ese camarada trae una camiseta. Una camiseta de Laida, ¿no? No, del PRI. Laida. Es de Ana Marta. Ah, yo pensé que. Sí, dije, este cuate trae camisa. Este camarada trae su camiseta de Ana Marta y te estaba dando recio del Laida. En cada esquina se están encontrando con estas cosas. Bájale un poquito al sonido. Es un simpatizante priista, ¿no? Es correcto. Pero se vale que están enojados. Yo me regreso al tema del debate, ¿no? Con lo que tú comentabas, ¿no? Nosotros somos respetuosos, nos han querido encasillar en una forma de que somos violentos y respetuosos, ¿no? Si yo sé decir buenos días, tocayo. Sí, sí, sí. Lo que no soy es un sumiso, no soy doméstico. Y Miguel, quiero decir lo que me habló al inicio de la campaña, saludándome. Somos compañeros de generación en la carrera. Estudiamos la misma carrera, la misma facultad, en la Alberto Trueba Urbina, nada más que tomamos caminos distintos. Y hemos estado coincidiendo en algunos cargos. Yo lo conozco y lo ubico desde la secundaria en el Instituto Campechano, ahí en la tarde. Y ahí pues tomamos caminos y nos volvemos a reencontrar. A mí me da gusto que como joven igual haya ascendido, pero yo nada más digo, híjole, se fue a perder por allá, desde mi punto de vista. Yo me acerco porque lo de los 10 partidos está claro, pero también están sirviendo nada más para desviar la atención. Aquí lo que hemos dicho y sostengo es que el encuentro del proceso electoral es muy claro, es el pueblo de Campeche, Morena, con el PRI, lo que pueda representar el PRI y quienes están ahí alineaditos al PRI.